Bueno, nosotros las alianzas ya han cerrado todas. Nosotros no hemos arreglado con ninguna, hemos quedado por fuera. En el día de hoy estamos juntándonos con los referentes que venimos trabajando nosotros, con la gente de vecinalismo, para ver cuáles son los pasos a seguir y ver si nos presentamos como candidatura propia o nos sumamos a algún proyecto de alguno de los partidos que ya están en marcha, ¿no? O sea que es una forma también de pensarlo, lo están pensando, no es que lo niegan sumarse a otro No, partido. no, no, para nada, no, no, no estamos negando, al contrario, yo creo que lo mejor hoy sería sumarnos a algún proyecto, pero un proyecto que nos convenza, que convenza a toda la gente que está con nosotros, como qué es lo que tienen para la ciudad, qué tienen pensado para la ciudad, qué es lo que quieren hacer, y bueno, si eso nos convence, sumaremos, y si no, hay dos alternativas, nos bajamos del todo o vamos con lista propia, ¿no? ¿Te sorprendió alguna de las alianzas que se formaron y que salieron a la luz hace pocas semanas? Nosotros venimos conversando con casi todos los sectores desde hace casi un año, de distintas formas, algunos con más continuidad, otros con no tanta continuidad, pero sí, me sorprendió gente que no pensaba verla junto, no pensé que se podrían juntar, y bueno, hoy están trabajando en equipo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Y eso qué lo hace pensar en por qué será? Es una de las causas por las cuales nosotros no participamos de las alianzas, porque sumar por sumar para hacer una elección y después no nos gusta. O sea, yo creo que sobre todo para juntar la gente, lo primero que tiene que hacer es trabajar por un proyecto en común. Y creo que en poquitos días, como se hizo acá, en 2 o 3 días, se tejieron un montón de alianzas y de lo que menos se habló fue el proyecto de ciudad, ¿no? ¿Cuándo podremos conocer si se suman a algún otro proyecto ustedes o si siguen solos? La semana próxima, esta semana, bueno, nosotros vamos a analizar bien, creo que es, yo creo que martes o miércoles de la próxima semana ya estaríamos en condiciones de darlo a conocer, pues ya para terminar todo esto, ¿no?